Hola, Santi, perdón. ¿Qué tal? No te preocupes, por aquí, pasad, pasad. Pasamos y dísela. No, tú te quedas conmigo. Vale. ¿Tú eres la madre? Tú eres la madre, tú conmigo. ¿Tú eres el padre? No, yo soy el profesor. Tú eres el profesor, tú al escenario. ¿Tú quién eres? La niña, al escenario también. Tú vas a cantar, a bailar. A bailar. A bailar, al escenario. Tú, profesor, sí. Aquí. No, madre, allí. TJ, al tejado. Venga, no, salid. ¿Vamos? Sí. Venga, vamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os llamáis? Pues ella se llama Zlata Khomenko y yo soy su profesor, José Antonio Checa. Ah, vale, va a actuar ella, sí, imagino. Ella, sí. Me llama Zlata, mi 8 años. Yo soy ucraniana. Ay. Ahí lo llevas. Bueno, os cuento un poquito. Ella es una niña refugiada ucraniana, ¿vale? Que ha venido... Bueno, ella vino básicamente, como todos sabéis, por la guerra, obviamente, y le recomendaron mi escuela de ballet. Entonces, por supuesto, está becada. La vais a ver, es una pasada, es una artista. Y nada, pues yo estoy súper orgulloso de ella de poder mostrarla para todos vosotros, que la disfrutéis muchísimo. No sé si le quiere dedicar la actuación a alguien. Я буду танцевать для всех украинских детей. Я посвящаю свой танец Украине. The world can be a nasty place. You know it, I know it. Pues, cuando quieras. ¿Vale? Listo. ¿Un payón? Aquí la toma. ¿Y la toma? ¿Farsó? ¿No? ¿Da? Cuando quieras. Bye bye. Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, война в Украине скоро закончится. Я вернусь. Zlata está viviendo una situación muy complicada, pero la energía que tiene es envidiable. Я очень надеюсь, что вы, как сможете, поможете Украине, потому что это очень важно для меня. И я скучаю за всеми своими друзьями, которые остались, и надеюсь, что мы с ними в скором встретимся. Ya nos gustaría tener ese poder. Также хотела сказать, что в Украине есть очень похожий конкурс «Украина – моя талант». И моя мечта сбылась. Я хотела попасть на такой же похожий конкурс. Спасибо вам. Zlata, yo estoy muy emocionada. Primero porque creo que eres una espléndida y maravillosa bailarina. Pero yo no sé si es porque ahora que soy madre, pues... Ven aquí. Just forget the world. A ver, pienso en ti, pienso en muchos niños que están viviendo cosas, madres, padres, pero sobre todo los niños que no sé, me ha llegado mucho conocerte, tu actuación, y yo sé que este concurso no es el de tu país. Pero yo quiero que te vayas así. Es el pase de oro de Lourdes en esta octava edición. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Всім дякую. Я вірю, що Україна зможе це зробити. Та вона це зробить. Браво! Mira cómo aguanta ahí, ¿eh? Aguanta. No, no. Impresionante. Muy bien, muy bien. no podía, te lo juro. Bonita. Es que me he puesto a pensar, tío, claro, mi hija, no sé qué, digo, qué horror tener que... Claro. Y encima el talento que tenía. Oh. Dame Kleenex. Que no nos falten. Más. Es pedazo de botón, ¿eh? Estoy muy contenta, la verdad. Lo que es muy bestia es que ella nos daba consejos a nosotros. Sí. Perseguí vuestros sueños, de verdad, tal, y digo, pero... ¿Sabes? Alguien que no está con su familia, que ha perdido gente, ¿qué tal? Diciéndote a ti, de verdad, sí, sueña, hombre, tal. ¡Guapa! ¡Artistaza! Muchas gracias por todo, ¿eh? Al contrario, tío. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Nada, por supuesto. Por todo favor, lo que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias. Despacito. Muchas gracias. Yo siempre pienso que habrán visto esos ojos. Pues cosas que no deberían.